Good evening, good evening. Hello, can you listen to me very well? ¿Me dicen si me pueden escuchar bien? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, okay. Yes, teacher. Okay, very nice. Okay, very nice. Vamos a dar un par de minutos más mientras los demás compañeros se agregan para poder iniciar porque tenemos que explicar nuevamente el tema de los modales y es importante que todos estemos para que podamos quedar esclarecidos en cuanto a ese tema. Okay, teacher. Okay. Okay. How was your day, people? How was your day? Was it good? Or was it bad? It was good. Okay, that's excellent. Very nice. Okay. Why was your day good? Can you tell me, Brenda? Hola, teacher. Can you tell me why was your day? Ese asesora también, porque era asesor de presidencia. Pues salí temprano de mi trabajo. Oh, that's nice. You finished work early. Yes. That's very good. Excellent. What about you, Anna? The same. I finished early. After I went to the beach. Oh my God. Very nice. Yes. So you're tired yes. Now? No. Ah, okay. You're relaxed.
Yes. Okay, very nice. We're almost into finish this module. We're just missing two classes, today and Monday, right? And then we are free for some days. Sunday. How many days allowed, teacher? Well, it is supposed that we're gonna be free. It is supposed that we're gonna be free for the next week. Okay. Uh-huh. One week. Yes, it is supposed that we're gonna have free 1 week. Okay. And then we're gonna start with the next model. I think it's on 28th. Okay. That is supposed, right, to happen, but I'm not sure. That's something that depends on the administration. Okay. Thank you. Welcome. Okay, almost everybody is in here. We're just missing like 4 or 3 people. Okay, bueno, y decirles que prácticamente pues solo tenemos 120 minutos de ahora y 120 minutos del lunes para completar, en el caso de algunos que vamos bajos en asistencia, completar el 80% de asistencia, que es lo que es el requerimiento mínimo de INSAFOR. Hay el caso de algunos compañeros que no asistieron, pues aunque vinieran a estas últimas dos clases, ya no podrían llegar ni al 50%. Ni el 25%. Ahí hay algunos que, si no pierden estas dos clases, pueden llegar al 80% todavía, pero it is important to stay the whole class, right? Por eso les he dicho que es importante que estemos en todas las clases. Si ha pasado más de algún momento que están ocupados o algo, pues, pero es importante que estén conectados para el hecho de los minutos, porque como es en base a eso que se mide. Pero la mayoría vamos bien. Hay unos que ya están cerca de los 80 y todavía nos faltan dos clases. Very nice. Okay. Vamos. Let's see. I think it's almost ready to start. Creo que ya casi estamos para arrancar. Vamos a ver. We are 16 students. We're missing 4. Mm-hmm. Okay. Very nice. ¿Cómo pasaron el día de ayer? ¿Fueron a celebrar con su papá? ¿O no salieron? Yo no salí. ¿Tocó trabajar? No, todo pasa muy lleno ese día. Sí, eso es cierto. Tiene razón. Mejor después. Se sale. Cuando sea un día más libre, ¿verdad? Sí. Okay, that's good. Sí, normalmente como todo el mundo está, es un día feriado, todo el mundo está libre, entonces se llenan los lugares. Ajá, entonces por eso es mejor salir después. En mi caso prefiero así. Okay. Sí, es mejor. Bueno, ayer salimos con mi papá, fuimos a visitarlo y ahí le vamos a comer, pero veníamos arrepentidos después. Como todo pasa súper lleno. Sí, hombre, nos tardamos casi como 2 horas en esperar que nos sirvieran la comida. No, pues. Uh-huh. Está bienísimo, pero como pues sí. Igual manera, no tenemos tiempo otros días. Nos tocaba por había que aprovechar el día también. Sí. Ok, very nice. Bueno, creo que hoy quizás van a ser la mayoría que van a estar, los 16. Sí, ¿cuántos somos, teacher? Son 23 por todos, pero en el caso de hay 2 alumnos, bueno, prácticamente 3 que ya no asisten mucho. Hay 2 que dejaron de asistir desde el inicio. Y pues 1 que venía, no venía, entonces igual, ¿verdad? Más opcional. Entonces, sí, sí, y luego pues hay compañeros que como han faltado algunos días por compromiso, necesitan estas 2 clases para poder complementar los minutos requeridos. Oh, okay.
Ajá, porque pues sí, como les dije, ¿verdad? Pueden ir bien en las notas y todo, pero si no llevan asistencia, y ahí como no depende de la administración ni de mí, sino que directamente De en Insafor. INSAFOR, si yo cuando nomás les pongo la asistencia, pues automáticamente va tirando los minutos que ustedes han estado. Ajá, igual a mí, ¿verdad? Me miden por minutos y de repente en la clase tuve problemas de conectividad, perdí 5 minutos. Yo tengo que reponer esos 5 minutos con otros 5 minutos extra durante la clase para poder complementarla. Si no, no me pagan completo. Okay. Sí, es cierto. Yes. Teacher, y Okay. no sabe quién nos va a dar clases el otro módulo. No, no sé. La verdad no sé si seguiremos. No sé si seguiré con ustedes o lo van a cambiar de maestro. La verdad no sé. Ojalá. Y son varios maestros. Sí. Bueno, este es mi primer módulo porque yo no estaba trabajando con ellos. Pero es mi primer módulo, pero sí son varios maestros. Ah, okay. Ajá. Me Pero imagino que los van rotando. la mayoría de instituciones rotan los maestros. Ajá. Sí, por ejemplo, cuando yo trabajé en la Academia Europea, ellos cambiaban cada semana el docente. Porque dicen que no es bueno estar con el mismo maestro. Con la Pero no sé acá. misma persona. Ajá. Pero no sé acá. It will depend. Okay. Pero de todas maneras, los maestros restantes también son buenos. Todos. Ok. Yo creo que hoy sí ya. We already gave you 15 minutes. Voy a empezar a tomar asistencia porque ya necesitamos empezar con la explicación. Porque hoy voy a explicar el uso cool. En Ken. Time. Y vamos a esclarecer todo el uso de eso para que ya el lunes vengamos a terminar algunos ejercicios, hagamos la encuesta y ahí luego nos comamos la pizza virtual, el té, el jugo, el café, el chocolate. Reventamos los globos. Sí. Y hacemos las dinámicas ahí virtuales. Relajo. Todo Sí. el party. Con tal que no vayan a quebrar los teléfonos, las computadoras ahí emocionados, suficiente. Uy. Okay, very nice. Vamos a ver. When you listen your name, please tell me present. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Very nice. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Okay. Emerson Alberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengiva. Present. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Irma, is not connected. No. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Vilma Beatriz Reyes Márquez, no. Giovanna Beatriz Orellana Acevedo. Present. Voy a hablar con okay. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay, very nice. ¿Alguien de los que están conectados que no haya mencionado? Okay.
Very nice. Okay, welcome to the class. Let's start today. We're going to start with the class for this ending week because today is Saturday, right? We are free of classes tomorrow and on Sunday. Thanks God, you're going to be resting at night at home, right? Okay, before we start the class, I would like to listen to from you. What was the class on Wednesday? What was the topic about? ¿Sobre qué era el tema on Wednesday? How to use word question. Okay, how to use word, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, what else? What else? What else was the topic? Mm-hmm. The structure. The structure, yes. Okay. We mentioned that we use would to ask for polite requests, right? When we want to sound formal at the moment of speaking or asking for something, right? Okay. Okay, today we're going to start with a topic which is very important. We're going to make a review. I want you to tell me if you can see. You can see here, right? Yes. Okay. Okay. How to use would, right? We mentioned that would is followed by an infinitive. Y dijimos que había dos formas de infinitive, ¿verdad? Mm-hmm. Que teníamos el infinitive que podía ser con to y el que era sin? True. Sin to, right? Okay. We use an infinitive with to when we have two verbs, right? When we have two verbs, cuando tenemos dos verbos, entonces el to is in the middle of the verbs. It's between the two verbs, right? Right. And we can use subject plus will plus infinitive. This is the structure for making a statement with will. I would like coffee, ¿verdad? Me gustaría un café. Ok. Y también tenemos you would like to go. Te gustaría ir. A ti te gustaría ir. ¿Verdad? And we use more would to make requests. A request with would is more polite. It sounds better to say would when we want to ask for something in a polite form. Cuando queremos preguntar algo de una manera respetuosa, formal, we use would. Would you please help me? Would you please help me? And it is important the intonation. ¿Verdad? Es importante también la entonación. Would you please help me? Would she please go with us? Vamos a ver, repitamos. Would you please help me? Would you please help me? Would she please go with us? Would she please go with us? Okay. Entonces, la entonación es importante. Would you please help me? Would she please go with us? ¿Verdad? Porque estamos haciendo una petición. ¿Verdad? Como por ejemplo, cuando estábamos chiquitines y llegaba un amigo de nosotros a intermediar, ¿verdad? En la casa. Mire, ¿podría ir, digamos, Juan, ¿verdad? Con nosotros. ¿Puede ir ella con nosotros? Entonces, hay que darle esa entonación. Would she please go with us? Would you please help me? Que se sienta que estamos haciendo una request, ¿verdad? Una petición. Ok. Y luego dice que utilizamos with set phrases to talk about what we want. Lo utilizamos cuando queremos referirnos sobre qué es lo que queremos, ¿verdad? Con oraciones que ya están. Y aquí decimos, I would like some coffee. I would like some coffee. Y les explicaba, ¿verdad? Que de repente ustedes van en el camino, ven, van caminando quizás con su pareja
o con sus amigos, o con su familia, usted de repente. I would like some coffee. Why don't we go to the cafeteria? ¿Por qué no vamos a la cafetería? Entonces, pero usted expresa qué es lo que quiere. I would like some coffee. Y she would rather go to the cinema, ¿verdad? She would rather go to the cinema. Ella preferiría ir al cine. Hablando sobre los gustos de que ella quisiera, ¿verdad? We would prefer to leave immediately. Nosotros preferiríamos irnos inmediatamente, ¿verdad? Vamos a ver, repitamos. I would like some coffee. I would like, some coffee. She would rather go to the cinema. She would rather go to the cinema. We would prefer to leave immediately. We would prefer to leave immediately. Excellent. Would you like to help me? Would you like to help me? Okay. Would you like to help me? Y aquí tenemos un caso peculiar, ¿verdad? Normalmente el que estamos viendo ahorita es would like to. Este es el que más está en el libro, ¿verdad? Would like to. Entonces este would like to es como le gustaría, te gustaría, a ella le gustaría, a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos we would like to, un ejemplo, ¿verdad? We would like to finish classes today. Nosotros nos gustaría finalizar clases hoy, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Ok. Y ustedes podrían hacer otra. Vamos a ver, hagámoslo entre todos. Usando would like to ahorita nada más. Help me. Hello. We would like to. Drink a lot of. Qué lástima que no me pude enviar las fotos. Fresh juice. Okay. Grape juice. Red juice. I'm sorry. Yes. Me gustaría tomar un té de manzanilla. No, grape. Grape. Mm-hmm. Okay. She would like to drink a lot of grape juice. Very nice. Very nice. ¿Verdad? Ahora hagamos uno con tercera persona. She would like to eat pizza. She would like to eat pizza. Right. She would like to eat pizza. Very nice. Very nice. Excellent. It is correct in that way. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más le podríamos agregar? O mejor dicho, una pregunta. En el caso del would, ¿las terceras personas sufren modificación al verbo? No. All right. Okay, that is really important to remember. Ahora, hagamos la pregunta. Pero quiero explicarles algo. Y se los dije ayer. Esta expresión no es una respuesta de una pregunta, ¿verdad? Sino que simplemente es una oración afirmativa sobre lo que ustedes quieren. En este caso, sobre lo que nosotros queremos y lo que ella quiere, ¿verdad? No estamos respondiendo una pregunta que nos han hecho, ¿verdad? Ahora hagamos una pregunta. Convirtamos la number one, convirtámosla en pregunta. Would we? We.
Would you like to finish classes today? March. Question mark. Mm-hmm. Would we like to finish classes today? Ahora que hay un caso bien peculiar. Para contestar una pregunta con este tipo de modales, no lo hacemos normalmente como lo hacemos con los otros tiempos. Aquí podemos contestar de esta manera. Sure. ¿Verdad? Of course. Un ejemplo, ¿verdad? Podríamos hacerlo de esta manera, porque aquí la pregunta, ¿le gustaría empezar la clase ahora? Sí, hombre, ¿verdad? Of course. Sure. Entonces, esa es la forma de... en este caso hay estas peculiaridades de contestar de esta manera, ¿verdad? Sure, of course. Y si digamos que fuera negativo, usted pudiera decir, not exactly. Not exactly, ¿verdad? Esta es una forma negativa. Would we like to finish classes today? Sure, affirmative. Of course, affirmative. Not exactly. No realmente, ¿verdad? Digamos que no quisieran terminar clases ustedes. No, no realmente. That's a way to use it. Okay. Is there any doubt there? ¿Alguna duda está ahí? No. No? ¿Otra expresión en negativa? Okay. ¿Otra expresión en negativa? Puede ser esta, miren. No. No. I really like the class. Un ejemplo. No es que sea verdad. No, I really like the class. ¿Verdad? No, I really like the class. ¿Verdad? Puede ser esta peculiaridad. ¿Verdad? Ustedes dicen, no, I really like the class. Entonces te dicen, no, porque en realidad me gustan las clases. ¿Verdad? Usted está diciendo eso. Es una forma negativa de, que tiene una respuesta prácticamente afirmativa, ¿verdad? Digamos positiva, es una respuesta positiva, pero en este caso haciéndola de negativo. No sé si me entienden. Todo yes. Atravesado, pero es la verdad. Ok. Entonces, con esto de los, ¿cómo se llama? De los modales podemos contestar de esas maneras. Entonces es importante que no se nos vaya a olvidar eso, para que no vayamos a tener problemas después de decir, no, es que mire, teacher, yo quería contestar de esta manera o de esta otra. Okay. Any question? ¿Alguna pregunta? No? No, teacher. Okay, very nice. Vamos a ver. ¿Puedo, may I erase it? Yes. ¿Puedo borrarlo, verdad? Yes, teacher. Yes. 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 Okay, very yes. Nice. Very nice. So, and today we're gonna talk about another topic, which in this case, but before I want to check something in here. Okay, see. Teníamos que terminar estas. Pero la vamos a dejar de último para terminar todo. Ok. Ok. Y luego tenemos este otro topic, ¿verdad? How to use cool for polite and formal request. Y es lo que mencionaba Joana, parece que me decía ayer que yo he escuchado, pero con cool. No sé si fue Joana o... ¿Quién fue que me mencionó que me dijo? Sí, teacher, yo. Ah, usted fue, ¿verdad? Que me dijo, yo he escuchado, pero con cool. Entonces, cool and will, los dos son para
a hablar de una forma formal. Es como para sonar un poquito más respetuoso al momento de hacer una request, una solicitud. Entonces, how to use could for a polite and formal request. Y aquí tenemos. Vamos a ver si me ayuda a leer Iván Ernesto Elías. Ok, teacher. Ok. Who to use cool for polite and formal requests. Cool is used for a request with quite a formal tone. It means a polite request. Okay. Lucy, cool is used for a request, but with the formal tone, it means a polite request. El cool es utilizado para un tono formal, pero significa, ¿verdad?, para una respuesta o una solicitud bastante formal, al igual que el good, ¿verdad?, que lo utilizamos para algo bastante formal. Y aquí tenemos, miren, cool, y aquí le he puesto, oh, I'm sorry, aquí le he puesto el you, para entender que es cool you, aquí puede ser el cool she, cool we, cool they, ¿verdad? Que es el subject. Cool, subject, plus be form of the verb, plus complement. Finish? Yes. Okay. One moment, teacher. Okay, okay. One moment. Okay, teacher. Okay. Moment más. Iván is using Spanglish. Un moment más. Me mordí la lengua, teacher. Un moment más. Very nice. Como decimos en buen salvadoreño, esa está buena. Yeah. Un moment más. Más, ok. Finish. Ok, very nice. Entonces, es la misma estructura que el would, ¿verdad? Si ya se fijaron, es la misma estructura. The base form of the verb and the complement. Y aquí, pues, si de repente tuviéramos otro verbo, vamos a tener que utilizar el to, ¿verdad? Si dado caso se diera la casualidad que nosotros. Entonces, y luego, como este es más para preguntas, ¿verdad? Entonces, utilizamos, ¿cómo se llama esto? Question mark. Question mark, ¿verdad? Vamos a ver. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Hello. Could you? Could you walk with me, please? Could you walk with me, please? Very nice. Could you walk with me, please? Perfect. Could you walk with me, please? Teacher. Yes. ¿Podría ser, could you please walk with me? También.
Okay. Could you please? ¿Verdad? Walk with me. De hecho, ya eso lo voy a explicar más adelante, pero ya ve que se me adelantaron, andan bien hoy. Excelente. Okay. Very nice. Could you walk with me, please? Could you please walk with me? ¿Verdad? La entonación. Vamos a ver, repitamos. Could you walk with me, please? Could you walk with me, please? Okay, ahora la siguiente. Could you please walk with me? Could you please walk with me? Okay, very nice. Excellent. Ahora hagamos otra pregunta. Cambie, ya no le pongamos you, pongámosle otro subject. Could we eat pizza? Could we eat pizza? Could we eat pizza? Could we eat pizza? Very nice. ¿Otra? Vamos a ver los varones. Nos están ganando las señoritas. Hello. Así como cuando preguntaba el miércoles y de repente decía, ok, vamos a ver esto mañana. No, mañana no hay clase, teacher, ¿verdad? Así quiero ahorita esa respuesta. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes en el trabajo. Very nice. Could she dance in the teatro, ¿cómo es? The theater. Ah, with the theater. Could she dance in the theater? Okay. Very nice. Very nice. What else? ¿Qué más? Vamos una más. Cool. She run in the morning. Could she run in the morning? In the morning. Pongámosle con quién, ¿verdad? With sister. With. Pero, her sister. Her with sister. Her friend or her sister. Her sister or my friend. Or my sister. Could she run with my sister? Digamos que mi hermana va a correr sola y yo le estoy preguntando a alguien más, que en este caso a ella, que si ella podría correr con mi hermana en la mañana, ¿verdad? Para que no vaya sola mi hermana. O with me. Si digamos que usted que va a correr, sería with me, ¿verdad? It depends. Ok. Hey, teacher. Very nice. Yes. Could Joanna finish the model? Could Joanna finish the model? Model. Could Joanna finish the model? Of course, vamos a hacerlo. Very nice, very nice. So, entonces ya ven que no está tan difícil el uso de esto. Ok, esto es como les explicaba aquel día. En español, cuando nosotros hacemos las solicitudes o las peticiones de una manera respetuosa, nosotros normalmente no lo hacemos. Nosotros, hey, pásame esa onda. Hey, alcánzame esto. Hey, dame eso. Tírame aquello. Y si no me escuchas, hey, te estoy hablando, me tíramelo. Pero esto es diferente. Esto es para, could you please give me the cell phone? Could you please send me the reports? Could you please help me with this report or something like that?
Normalmente nosotros en español ya cuando hay mucha confianza no lo decimos de esa manera. Pero esto es para hacerlo de in that way. Pero había algo bien importante que yo le estaba explicando, no me recuerdo a quién, que el problema de muchas veces de nosotros es que pensamos en español cuando vamos a hablar en inglés. Ah, si bien es cierto, nosotros en español, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros en español normalmente poco utilizamos este tipo de expresiones, ¿verdad? Porque ya a veces la confianza, pero en inglés se debe utilizar. Entonces, y hay oraciones que llevan diferencias entre español e inglés. Por eso yo le decía también, creo que Iván fue la vez pasada, que estábamos... Sí, que yo no me acuerdo qué tema estábamos viendo. Y yo le dije, el problema es que está pensando en español. Entonces, como usted está pensando en español, por eso la pregunta le está haciendo difícil de entenderle. Porque muchas preguntas, si las leemos literalmente o la traducimos literalmente, entonces no le encontramos lógica. Porque hay muchas formas de traducción e interpretación, ¿verdad? No solamente literalmente, sino que hay borrowing, ¿verdad? Entonces, y cuestiones así que tenemos que utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, metáforas y todo el aspecto. Entonces, it depends on the context. Entonces, como les dije, no me acuerdo también si en las primeras clases, que tenemos que aprender a ir pensando en English. When we want to create a sentence, we need to be thinking in English, not thinking into Spanish first. No pensar en español primero y después decir, la voy a traducir. No, primero pensar en inglés de una vez. Okay. Yo voy a hacer una oración y decir, ok, in English, blah, 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 blah. No decir en español, qué es lo que quiero hacer. Porque también están las transposiciones, que muchas veces nosotros en español la escribimos de una forma, pero en inglés va escrita al revés. ¿Verdad? Yes. Ok, very nice. Is there any doubt here? ¿Alguna duda hasta acá? No, teacher. No? Are you sure? No. Okay. Yes, teacher. ¿Puedo borrar esto? Yes. Okay, very nice. And then we have the next part, ¿verdad? Y aquí tenemos los ejemplos, miren. Could you carry my bags? Could you carry my bags? ¿Verdad? Vamos a ver, repitamos. Could you carry my bags? Could you carry my bags? No sé si ustedes han escuchado una canción que dice carry. Una voz que ni siquiera se le llega. Okay. Could you carry my bags, ¿verdad? Could you carry my bags? Excellent. And then, could you give me some advice? ¿Verdad? Ah, ya ven, miren. Donde de repente nosotros buscamos a alguien, ¿verdad? Digamos, a un padre, un hermano mayor, un tío, o quizás algún amigo de gran confianza y tenemos alguna situación. Could you give me some advice? ¿Me podría dar algún consejo? ¿Verdad? Could you give me some advice? Y damos esta pregunta. Vamos a ver. Could you give me some advice? Could you give me some advice? Okay. Could you give me some advice? Could you give me some advice? Excellent. Very nice. Y luego tenemos la siguiente. Could you carry these boxes? Could you carry these boxes? Okay. Carry. Carry. Yes. Could you carry these boxes? Very nice. Could you carry these boxes? Mm-hmm. Boxes. Okay. Could you carry these boxes? Perfect. Very nice. Entonces, si nos damos cuenta, miren, who, subject, verb, y luego el complement, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva una sentence? And then we have, dice, we can add possibly, vamos a ver si me ayuda a leer aquí, Nimian.
teacher, se me congeló la pantalla y mejor. ¿Cómo dice? Ahorita. Teacher, considering to be even more police. With both possibly in difficult views and there. Okay, it says we cannot possibly to be even more polite. We put possibly in between cool, you, and the verb, ¿verdad? Ahora vamos a ver the examples. Could you possibly hold my drink? ¿Verdad? Cuando decimos possibly, estamos todavía haciendo mucho más formal. Could you possibly hold my drink? Como que dice, ¿sería posible si me puede tener la bebida? Sí, sí, ¿verdad? Sure. Lo que les explicaba hace un momento. Yes, yeah, sure. Of course. Ok, ¿alguna duda ahí? ¿No? Y luego viene la siguiente, ¿verdad? Could you possibly send me the report for tomorrow? Could you possibly send me the report for tomorrow? ¿Será posible que me pueda enviar el reporte para mañana? De una manera bastante formal. Y a usted le contesta, sure. Of course. Ok. Until here, is there any doubt? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No? Ok, very nice. Very nice. Ok, ahora vamos a pasar a otro tiempo más. Pero antes, a otro tiempo, digo yo, perdón, a otro modal. Pero antes voy a pasar asistencia la segunda vez, porque creo que sí están todos. Quiero copiar, teacher. Ya se lo pongo. Ok. Ok, vamos a ver. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Karina Melissa Estrada Aldana. Karina. Luciana. All right. Very nice, okay. Okay, ¿hay alguna duda hasta ahí, hasta lo que hemos visto al momento? No. ¿Está claro como la cerrata? Un poquito más. Esto iba a copiar, ¿verdad, Iván? Yes, teacher. Que mi teacher me mencionó. Yes, yes. Pero ya, ya. Es que. Ah, es que escuchaba como cortado, por eso. Ok. Okay. Es que yo no escuché. No, o sea, es que solo mencioné ahorita los que no. Vale, pero vamos a hacer todo mejor. Okay, thank you. Okay, vamos a hacerlo todo. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Lantaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Very nice. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes.
Present teacher. Okay. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Okay. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Luciana María Renderos Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Very nice. Very nice. Very, very, very. Ok, hoy sí vamos a dejar que copie. Ahí va. Hoy sí, ¿verdad, Iván? Ok, yes, teacher. Ahí voy. Ok. I'm sorry. Okay. Very nice. Entonces, con el uso del could, estamos claros, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Could you please tell me that y la vamos a poner todavía aquí. Please. Could you please tell me? Ah, me faltó el tell me. Could you please tell me that Sergio Ramos is not leaving Real Madrid? Please. Ah, no, yo le había puesto el please allá, ¿verdad, amigo? ¿Verdad? Lo siento por los que, bueno, los que están en Barcelona están contentos. Could you please tell me that Sergio Ramos no live in Real Madrid? Ah, los que son Barça están felices, ¿verdad? Porque se le fue el dolor de cabeza. Ok, very nice. Es un ejemplo, ya lo voy a borrar. Very nice. Entonces ahora vamos a ver el use del can, ¿verdad? Como estamos viendo ahorita los tres modales, porque esto es importante que ustedes lo vean. Pero lo estamos viendo más que todo como permission. Y dice, how to use can for informal request. El can ya es utilizado de una manera general, ya más informal, ¿verdad? Más como quien dice de la majada, de la cherada, ¿verdad? Entonces, ahí es importante de que nosotros utilicemos el can para hablar sobre temas bastante informales, ¿verdad? Pero normalmente también mucha gente lo utiliza a veces de una forma formal. Tal vez indirectamente, ¿verdad? Por no utilizar el could o el would, utilizan el can. Y lo que hacen es agregar el please. Pero en este caso lo vamos a ver cómo se utiliza de una forma informal, ¿verdad? Y aquí tenemos, dice, we use can in cases like, ¿verdad? Utilizamos el can en casos como, ¿verdad? To ask for something. Para pedir algo, ¿verdad? To ask to do something. And to ask other people to do things for us, ¿verdad? Entonces, si vemos, es como para, más que todo, las tres llevan similitud, miren. To ask for something, to ask to do something, to ask people, other people to do things for us. Para eso utilizamos el can, ¿verdad?
Okay. Lo están anotando, ¿verdad? Yes. Okay. Tell me when finished. Yes. Finish. Finish. Ok. Vamos a ver si me ayuda para que practiquemos un poquito el speaking. No, no yet. Ok, vamos a ver si me ayuda Karina a leer esto. Finish. Ok, you finish. Okay. I start. How do you scan for informal requests? Uh-huh. We use scan, it's case like to ask for something, to ask to do something, to ask other people to do things for us. Very nice, thank you. Excellent. You're welcome. Okay, entonces estos son los casos, ¿verdad? En los que utilizamos el can. Y como lo dije muchas veces, es en algunos casos, mayormente es informal, ¿verdad? Entonces, pero en algunos casos la gente lo utiliza indirectamente de una manera formal, ¿verdad? Para sonar un poquito diferente. Vamos a ver a la siguiente. ¿Puedo pasar a la siguiente, verdad? Yes. Yes. Okay. Yes. Olga. Yes. Hola. Hi. Escuché que dijo teacher, no. Ah, que sí, que ya podía pasar del next. Hola, hola. Hola, no me escucha bien. Sí, se le escucha un poco entrecortado. Sí, tengo mala señal, pero ya copié. Ah, ok. Okay. Ya copié. Excellent. Y aquí dice examples, ¿verdad? Can I open the window in here? ¿Verdad? Can I open the window in here? En este caso es, por ejemplo, digamos que estamos en la oficina y de repente dice, can I open the window here? Y usted hace ese tipo de preguntas. Luego la otra, can we sit here? ¿Me puedo sentar aquí? ¿Verdad? Digamos, ustedes van al cine. You go to the stadium. You go to the restaurant. You go to a park. And you want to ask if you can sit there. You can use that expression, ¿verdad? Can we sit here? Okay. Can I have two coffees and a Coke, please? ¿Verdad? Can I have two coffees and a Coke, please? En este caso, como les digo, miren, aquí debería ser cool, ¿verdad? Could I have, pero como lo estamos utilizando para que algunas veces la gente en vez de utilizar can, utiliza cool, perdón, o will utilizan can, entonces le agregan el please al final. Y como les dije muchas veces, a veces el americano lo que le interesa es comunicarse. Entonces a veces ellos, aunque esté incorrecto, pero ellos logran entender cuál es el mensaje que ustedes le dan. Pero la idea es que nosotros aprendamos correctamente el uso de cada uno de ellos. Vamos a ver, repeat. Can I open the window in here? Can I open the window in here? Can we sit here? Can we sit can here? We sit here? Okay. Can I have two coffees and a Coke, please? Can I have two coffees and a Coke, please? Excellent. Okay. Can you help me?
Can you help me? Very nice. ¿Verdad? Entonces, si ya vemos, no, no es que esté la gran, esté, digamos, como bien, bien complicado esto, ¿verdad? Sino que simplemente es de saber interpretar el uso adecuado y correcto. Mi monito. Ok. Ok, very nice. So, entonces, is there any question enter here? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, no. Everything is clear, like the water? Like water? Yes, teacher. Yes. Ok, ya, ya no podemos terminar como el acelguate. El acelguate estaba bien al inicio, pero ahorita tiene que ir ya. Bueno, la vez pasada alguien dijo que estábamos como el coconut, ¿verdad? O ya tenemos que ir llegando ya, ya cerquita de hacer una agua cristalina. Ok, very nice. ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Todavía están copiando? Yes, finish. Ok. Finish? Yes. Okay. Vamos a la siguiente, dice. How to reply to a request. Okay, aquí es lo que les explicaba ya rato, ¿verdad? ¿Cómo contestar sobre una petición, verdad? Y cuando decimos how to reply a request, nos referimos cómo contestar a una interrogante, ya sea utilizada con Google, con who, ¿verdad? O con el can. ¿Verdad? Okay. Okay. Y aquí tenemos, miren. Ya estas solo son las respuestas, ¿verdad? Sure, go ahead, ¿verdad? Sure, go ahead. Repeat. Sure, go ahead. Go ahead. Sure, go ahead. Okay, entonces este tipo de expresiones son para contestar a veces cuando hacemos una request, ya sea con el who o con el could. Sure. Okay, sure. Go ahead. Go ahead. Sure. Go ahead. Go ahead. Yes. Ahead. Ahead. Sure. Go ahead, sure, go ahead. Cuando decimos sure, go ahead, claro. Sure, go ahead. Adelante, ¿verdad? Por ejemplo, con la, en la que decía, can I open the window in here? Sure, go ahead. Sure, go ahead. Claro, dale, ¿verdad? Como quien dice nosotros. En español nosotros decimos, va, hey, siempre dale. Siempre dale, va. Sure, go ahead, ¿verdad? Claro, sigue, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente. No problem. Ah, hello. ¿Alguien me preguntaba algo? Nadie le puso nada, solo la hermana Carmen, la hermana Mari. Unos cuantos. La sabía.
Pero ni la Tranquila ni la Denise que están divertidas, nadie. No, la Denise sí, ahí está. Ok. Very nice. Luego, no problem, right? Ya la vi también. Ok, no problem. Ok, esta es otra. Cuando dicen, por ejemplo, can you open the window? No problem, ok. O por ejemplo, le dice, can I sit here? Yes, no problem, ¿verdad? Esta es una forma de contestar, para no decir, yes, you can sit here, ¿verdad? Entonces hay una forma como de decir, sure, go ahead, or no problem. Y luego tenemos la otra, no worries, ¿verdad? No worries. Estos son casos informales, ¿verdad? Para contestar así de esa manera. Teacher, no worry, they say, don't worry. Es lo mismo, yes. No worries, okay, ¿verdad? Thank you. Nada más que he utilizado en este sentido. No worries. ¿No? Yes, sure. Yes, sure. Y luego tenemos, yes, of course you can. Okay, repeat. Sure, go ahead. Sure, go ahead. Very nice. Next one, no problem. No problem. No problem. Okay, luego. No worries. No worries. No worries. No worries. Yes, sure. Yes. 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 Sure. Yes, sure. Yes, sure. Of course you can. Yes, yes. Of course you can. Of course you can. Very nice. Ya estas las anotamos, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Very nice. Ahora vamos a la siguiente. Ya somos de las últimas ya, ¿verdad? Dice, negative ways to reply an event with would, could, or can. Is a negative way to reply with a request with these three words. Would, could, or can. Es una forma de contestar negativamente. Y luego aquí dice, can I open the window here? ¿Verdad? Actually, I prefer it closed. ¿Verdad? Es una forma negativa, miren. Sin decir no, ¿verdad? Aquí está dando una forma negativa. Dice, actually, I prefer it closed. ¿Verdad? La preferiría cerrada, ¿verdad? Cerrada. Uh-huh. I'm sorry, but I'm cold. ¿Verdad? Como están pidiendo que abran la ventana. Dice, I'm sorry, but I call. Entonces, no la puedo abrir porque, ¿verdad? Me estoy congelando, estoy con frío. I'm sorry, but I'm cold. So, in that way, we're using it. Okay, very nice. Finish? No. 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 Okay. Tell me when finished. Finish. Okay, vamos a ver. Repitamos. Can I open the window in here? Can I open the window in here? Actually, I prefer it closed. Actually, I prefer it closed. Actually, I prefer it closed.
I'm sorry, but I'm cold. I'm sorry, but I'm cold. Okay, excellent. Creo que hasta aquí no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Y aquí luego tenemos esta otra, miren. Can we sit here? Esta pregunta, tenemos esta pregunta. Can we sit here? Y luego tenemos la answer. Sorry, the seat's taken. ¿Verdad? Lo siento, ya la silla está ocupada. Okay, repeat. Sorry, the seat's taken. Sorry, the seat's taken. Okay, yes, very nice. Y luego tenemos, I'm sorry, but you can't. Someone else is sitting here. ¿Verdad? I'm sorry, but you can't. Someone else is sitting here. I'm sorry, but you can't. Someone else is sitting here. Ok, sí. Ahora lo que sí es bien importante es que hay que saber leer los puntos. Miren. I'm sorry, but you can't. Someone else is sitting here. ¿Verdad? Hay que darle esa media pausa ahí. I'm sorry, but you can. Someone else is sitting here. Yes. Finish. Yes, teacher. Okay. Vamos a ver, repeat. I'm sorry, but you can't. I'm sorry, but you can't. Someone else is sitting here. Someone else is sitting here. Okay, very nice. Y aquí tenemos esta parte, miren. Lo dice, sorry, or I'm sorry, makes a negative reply more polite. Cuando nosotros queremos contestar de una forma negativa y agregamos sorry o I'm sorry, estamos siendo como un poquito suave, ¿verdad? A la hora de dar una respuesta negativa. No estamos diciendo de un solo no, ¿verdad? Solamente no, no, no puede, ¿verdad? Sino que estamos diciendo, como que dice, fíjese que lo siento, ¿verdad? Porque alguien más ya está aquí. Entonces, ahí estamos siendo bastante como formales, ¿verdad? Al momento de dar una respuesta negativa. Ok. Tell me when finished. Yes, finished, teacher. Ok, very nice. Y ahora vamos a ver grammar rules. Estas grammar rules son para todo lo que hemos visto, ¿verdad? Grammar rules. Yes, grammar rules. Can is a modal auxiliary verb. This means, y en este caso no solo nos referimos a can, sino que también nos referimos al could y al would, ¿verdad? Entonces, estos lo hacen de auxiliares. ¿Se recuerdan que les dije cuando vimos would? Que ellos lo hacían como auxiliares, ¿verdad? Entonces significa que no hay S with he, she, or it. Miren, there is no S with the he,
she and it. Significa que con estos modales no hay S en, el, en los verbos, ¿verdad? Para las terceras personas, sino que va siempre lo mismo. ¿Verdad? Son aspectos que no podemos olvidar. Luego, okay, que no necesitamos el do or does in the question form. O sea, para hacer preguntas no necesitamos el do or does. Los podemos utilizar como verbo, sí, en una oración, ¿verdad? ¿Verdad? Como verbo, pero no que es fundamental en una, ¿en cómo se llama? No como auxiliar. Ajá, no como auxiliar, como en el simple present. Finish? Yes. Yes. Okay. Very nice. Ahora vamos a trabajar con lo que nos quedamos ayer, ¿verdad? ¿Se recuerdan que ayer nos quedamos en esta parte? No la revisamos, ¿verdad? Solo la hicimos, pero no la revisamos, ¿se recuerdan? Sí. Yes, yes, ¿verdad? Ayer, perdón. Yes. El miércoles. Ok, vamos a ver, ¿qué tal si me ayuda Carolina? Aquí donde dice, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write from 4 to 5 requests about it. Había okay. que hacer 4 o 5, ¿verdad? Pero de, regáleme una a usted de las que tengo. He would like to report that coffee machine broken. Oh, he would like to report the coffee machine is broken. Mm-hmm. Very nice. Excellent. Let's see. Mayra, what do you have in that one? Una regáleme de las que hizo ayer. Ayer, perdón, el miércoles. She would like her desk broken. She would like her desk broken. Yes. A ella le gustaría que su mesa estuviera quebrada. ¿Ese es? Yes, right? No, I can't change. I don't have the chain. She would like change her desk broken. Ah, she would yes. like to change her broken desk, right? Yes, a broken desk. Okay. Okay, very nice. Excellent. Vamos a ver quién más me ayuda en este caso. Ángel Guardado. Okay, teacher. Okay, una de las que hicieron ayer. He will please help me with line form. Sería pregunta. Please. Sería pregunta, ¿verdad? Yeah, yes. Entonces sería, would he please, ¿verdad? Mm-hmm. Help me and white line the form. With the si él le podría ayudar con la línea del teléfono.
Ah. Ok, ok, ok. En este caso, cuando hablamos with my cell phone, ¿verdad? Ok, very nice. Sí. Ok, very nice. Ok, vamos a ver si me ayuda Brenda. Una de las que usted hizo. Ok, teacher. I would like to change the keyboard. Oh, I would like to change the keyboard. Very nice. Excellent. Irma? Oh, creo que Irma me dijo que iba a ser oyente. Yes. Ana Marisol, can you help me one of the ones you have there? Okay, teacher. I would like to request a new desk. Okay. Very nice. I would like to request a new desk. This order. Yes, teacher. Very yes. Nice. Excellent. Excellent. Okay, let's see. Very nice. Ok, vamos a ver qué les parece si hacemos una actividad ahorita. Vamos a tener una pequeña actividad porque siento que todos están, como ya es viernes, todos quieren, ya, ay, ya me quiero dormir, bro. Vamos a hacer una dinámica, pero necesito que todos estén pendientes, ¿verdad? Para que sea bastante dinámica la dinámica. Sí. Necesito que estemos todos atentos, ¿verdad? Con el micrófono encendido. Yo voy a escribir una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, voy a escribir paper, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decir rápido un nombre y ese nombre que yo mencione me va a tener que dar una palabra que inicie con la última que termina con la que yo dije. En esto no importa si sea verbo, sea nombre, lo que sea. Por ejemplo, si digo paper, yo digo Ana Marisol, un ejemplo. Ella me tiene que decir, ¿verdad? Un ejemplo. Red. Red, ¿verdad? Entonces Ana Marisol después va a decir un nombre de los compañeros que están. Tenemos que diga un ejemplo, que diga Iván. Iván agregaría. Drink. Ah, very nice, very nice. Pero vamos a dar un máximo de 5 segundos, ¿verdad? Entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5. La vamos a hacer si el compañero no la hace y vamos a pasar a otra persona. ¿Les parece? Ok. Ok, pero necesito todo activo, ¿verdad? Todos con el micrófono encendido. Pero antes quiero... Vamos a ver. Todos con el micrófono encendido para que podamos hacerla... Porque si en el tiempo que estamos encendiendo el micrófono, entonces ahí se nos van a ir los 5 segundos y le vamos a tener que decir. Ok. Palabras, vamos a agregar las que sean necesarias. Aquí no importa que vaya separadas, nada, sino que todo que vaya completo. Ok. Dale volumen a eso, José. Vamos. Ok, vamos a empezar. Study. Ok, let's see. Vamos a ver, quiero ver si todos. Ya usted va a participar, micrófono encendido. Vamos a ver. Jessica. Yellow. Ok, yellow. Ok, ahora decido a alguien más. Melissa. Ok. Study with yellow. No. La última letra. Uno. La última letra. Window. 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 Sí, por eso. Ok, window. ¿Cómo se le dio un nombre? Carlos Roberto. Ok. Without. Without. Pienso que no. Ok. Dale. ¿De un nombre? Emerson. Uno. Dos.
3, 4, 5. Vamos a ver otro compañero, tiene otro nombre, Carlos. Wow. Irma. Me. Wow. Teacher. Irma, teacher, okay, teacher, Irma. Teacher, Ángel. Muy bien, muy bien. Ahora Ángel. 1, 2, 3. Reed, very nice. Ángel, di un nombre. 1, 2, 3. Joana. Don. Drink. Ok, Joana, un nombre. Heriberto. Heriberto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora digo otro nombre. Ángel. 1, 2, 3, 4. No recuerdo el nombre lo que dijo, por eso. Yeah. Pero hay que estar pendientes en la pantalla, miren, porque aquí está, ¿ves? Ustedes se van a fijar en esta última tienen pues ya que no fijar. Me tocaba a mí, no escuché bien lo que le decía. No, sí, le dijo, Ángel le dijo, Joana. ¿Verdad? Okay, no, vamos la última a... palabra que ella dijo, no escuché bien. Ah, ok. Drink. Ok, entonces ahora, Joana, usted diga otro nombre, de los que no han participado. Ok, Iván. 1, 2, 3. Ah, no. Very nice. Mau. Hey, ahora diga un nombre, Iván. Apúrese, que Joana no perdona. 1, 2, 3, 4, 5. Otro nombre, otro nombre. Iris. 1, 2, 3, 4, 5. Otro. Joana. Carolina, déjale a Carolina, vamos a ver, Carolina. Carolina. White. Ah, ahora digo otro nombre. Carlos Roberto. Carlos Roberto. Elefante. Olga. ¿A quién? Olga. Juan. Hello? 2, 3, 4, 5. Tiene que ser con 3. No había visto que habíamos terminado. Le vamos a empezar a contar 5 otra vez. Piense ahorita. 1, 2, 3, 4. Tomero. Ah, Tomero. Ok, yo lo escuché. Entonces, I'm sorry. Carolina. Ok, Carolina, otra vez. Otra vez. Evelyn. Evelyn. Ah, very nice. Digo otro nombre. Nimian. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver a Jessica. Vamos, Jessica. Yes. Okay. Bueno. Very nice, Jessica. Wow. Dime tu nombre. Iván. Wow. Ok, están solicitando. Sometimes. Ok, digo otro nombre. Karina, very nice. Wow. Karina. Saturday. Ah, very nice, pensando en mañana, ¿verdad? Saturday. Ok, di otro nombre. Joana. Joana. Yankee. Ya le dijeron el Yankee. Nimie. Ok. Nimian. 1, 2, 3, 4, 5,
Vamos a ver. Next. ¿Quién más de los que no ha participado? Yesterday. Me. Yesterday. Yeah. ¿Tú sabes yesterday? Yeah. Yesterday. Very nice. Ok. ¿Verdad? Entonces, ya con esta actividad ya agotamos un poquito, ¿verdad? Aquello de que, ay, tanta teoría ya me tiene. Y ahorita ya estamos un poquito ya más dinámicos para poder hacer lo que es un párrafo de 150 páginas que tenemos que terminar antes de las 9. De las 10. Este de las 10, ¿vale? Ah, bueno, si es de las 9, 7 de la mañana, tal vez. Ah, bueno, no hay problema, nos desvelamos, ¿verdad? Pues sí. Ok, very nice. Llamada. Ok, excelente. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte que trabajamos ayer, ¿verdad? Muy bien, luego pasamos a esta parte. Ok, vamos a ver, aquí voy a necesitar que antes de que pasemos a esto, que me ayude a leer. ¿Qué les parece si me ayuda Brenda? ¿Qué tal si me ayuda Brenda a leer color? Ok. Color, color is important for users who need to print page for presentation or maps in the other page, where a color is part of the information. Color printer can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two in car rides, one color and one black ink that need to be replaced after a certain number of the page. Yours who don't have a specific need for color and who print a lot of page will find a back in white printer cheaper to operate. Very nice, very nice. Okay, dice, color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, ¿verdad? That need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find black and white printers cheaper to operate, ¿verdad? Entonces, esto es de color, ¿verdad? Dice, ¿qué dice la primera parte? Dice que el color es importante para los usuarios que necesitan imprimir, ¿verdad? Páginas para presentaciones, mapas o otras páginas donde el color es parte de la información, ¿verdad? Las impresiones a color pueden ser, ¿verdad? Impresas solamente también en blanco y negro, ¿verdad? Los colores, el color que son impresos son más caros para operar desde que empezaron a utilizar dos cartuchos, ¿verdad? Uno color y el otro de negro, tinta negra. Y tiene que ser reemplazado o cambiado a cada cierta cantidad de impresiones, ¿verdad? O de páginas, pues, ¿verdad? De impresas. Los usuarios que no necesitan una cantidad específica de color o que imprimen muchas páginas en blanco y negro, van a encontrar que es más barato para operar, ¿verdad? Una que sea a blanco y negro. Entonces, eso es la información que a nosotros nos interesa. Ahora, si nos vamos a la pregunta, cuando dice aquí, why is color
for important for some users, ¿cuál sería la respuesta? Si nos vamos aquí en base a este texto. Me, teacher. Hello? Me. Yes. Me. Color is important for user who need to print page or for presentation of map on other page where color is part of the information. Very nice. Why is color important for some users? Y aquí está, miren, clarito. Color is important for users who need to print pages. Recuérdense que esta tiene la S aquí, miren. Página, dice aquí. Pages. Entonces hay que pronunciar pages. For presentations or maps and other pages where color is part of the information. Entonces es importante para aquellas personas, ¿verdad? Que dice que imprimen páginas de presentaciones o mapas donde la información a color es parte fundamental de. Entonces, para ellos es importante las impresiones a color, ¿verdad? ¿Alguien más había notado algo diferente? Hello, everybody. ¿No? ¿Tenían lo no, mismo todos? No, the same. Ah, oh, man, they're all the same. Ok, bro. Very nice. Vamos con la siguiente pregunta. Resolution. Vamos a ver si me ayuda a leer resolution. Jessica. Ok, teacher. Uh-huh. The resolution, printer resolution. The sharpness of text and images. Images on paper is usually measured in dots per inch DPI. Mm-hmm. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purpose. Purpose at 600 DPI, okay, this is resolution, print resolution, the sharpness of the text and images on paper, ¿verdad? The sharpness of the text and images of paper, esa es resolución, ¿verdad? El tamaño del texto, las imágenes en un papel, ¿verdad? ¿Verdad? Y la calidad. It's usually measured in dots per inch, ¿verdad? Es que es, dice muchas veces medido por, ¿verdad? En este caso, el DPI, que significa in dots per inch, ¿verdad? Por pulgadas. Much inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes. At 600 DPI, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta aquí abajo dice. What does DPI stand for? What does DPI stand for? ¿Quién tiene la pregunta sobre eso? DPI, mi teacher. You. Okay. DPI. DPI? Yes, yes. In dots per inch. Uh-huh. DPI in dots per inch. Okay, what does DPI stand for? Okay, ese es el significado, ¿verdad? In dots per inch. Pero cuando dice, what does DPI stand for? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirven el DPI? Es lo que dice aquí. Ah. What does DPI stand for? ¿Para qué, verdad? ¿O en qué, o a qué se basa el DPI stand for? The shaper, printers. Ah, the sharpness of text.
paper. Entonces significa que más que todo es por print resolution, ¿verdad? Que significa the sharpness of text and images on paper. Dice entonces también es para medir, ¿verdad? It's measure the sharpness of text and images on paper, ¿verdad? Entonces para eso nos dice. Y también nos dice que si queremos una mejor resolución, tenemos que tener una que tenga mayor alcance, ¿verdad? Como esta, 600 dpi, ¿verdad? Yes. Yes. Yes que yes. Ok. Y luego vamos a dice, why are color prints more expensive? Nos vamos a la pregunta 3, que vuelve otra vez y nos manda al texto 1. ¿Quién tiene la respuesta a esta? ¿Alguien volunteer? Why are color prints more expensive? Hello. Hello, everybody. ¿Quién tiene la respuesta de esa? ¿Carlos Roberto? Why are color printers more expensive? Hello, hello. Hello, yes. Okay. I think the color printers are more expensive because and since they use two ink cartridges. Yes. Y aquí está la respuesta. Dice, mire, color printers are more expensive to operate since. Dice, mire, las impresoras a color son más caras desde su uso con dos cartuchos, ¿verdad? Dos cartuchos de color. Two ink cartridges, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces, se han vuelto más caras las impresoras a color, ¿verdad? O las impresiones a color. Entonces, las respuestas están todas acá, solamente es de irle buscando, ¿verdad? Very nice. Y dice, what is something important for someone who prints a lot? Ah, pero, espera. Antes vamos aquí. Speed. Vamos a ver quién me ayuda. Speed. Vamos a ver si me ayuda Iván a leer speed. Okay. Speed. If you go much printing, the speed of the printer becomes important. In expansion, printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printer is slower, así es, teacher. Slower, color yes. Printing is slower, okay. Yes. Slower, more expensive, printer are much faster. Very nice. Dice, miren, if you do much printing, the speed of printer becomes important. The speed of printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. Pero luego dice, more expensive printers are much faster. Much faster. Dice, si tú haces muchas impresiones, la velocidad de una impresión o de una impresora se vuelve muy importante. Sí. Las que son más baratas, las impresoras más baratas, solo imprimen de 3 a 6 páginas por minuto. Las impresiones a color son más lentas. Las impresoras más caras son mucho más rápidas. Entonces, cuando dice aquí, what is something important for someone who prints a lot? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver Brenda, ¿qué tiene ahí? Hello, Brenda. Ok. Ana Marisol.
Hello, teacher. Hello. La the question number four. What is something important to for someone who prints a lot? Yes. I have the answer black and white. Okay. I don't know. Black and white, ¿verdad? Este, pero dice cuando es, por ejemplo, para que sea más barata, ¿verdad? Más barata para manejar. Pero aquí dice, why is something important for someone who prints a lot? ¿Ya leí acá? If you don't spend some good things. Si usted imprime mucho, dice. If you do much printing, si usted hace muchas impresiones, dice, the speed of the printer becomes, y aquí está la palabra clave, miren. Important. Important. Okay, the answer is the speed of the printer becomes important. Yes. Okay. Entonces ya solo, what is this, what is something important for someone who prints a lot? The speed of the printer. Ahí está la respuesta. The speed of the printer. Okay, very nice. Vamos a ver memory. Vamos a ver si me ayuda a leer memory. Vamos a ver. ¿Qué le parece si me ayuda Karina? Memory. ¿Puede verlo bien, verdad? Sí, ahora sí. Okay. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out. Page with large images of tables with lines around them. With printer sticks as a large image. Very nice. They say that most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user having more than the minimum amount of the memory. It's helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Entonces dice, what is the amount of memory that the most printers come with? Miren acá. What is the amount of memory that most printers come with? Let's see, Joanna, what do you have here? Number 5. Most printers come with a small amount of memory. Very nice. Most printers come with a small amount of memory. Excellent. Y aquí tenemos, ¿verdad? Esta parte clave que es fundamental para el uso de lo que nosotros le llamamos la comprensión de los textos. En este caso, todas las preguntas venían directamente ahí, ¿verdad? Solo había que tratar de estar pendientemente identificando en lo que venía. Y hay palabras claves que nos daban, ¿verdad? En este caso. Ahora, antes de pasar al siguiente, me gustaría saber si hay alguna palabra aquí que a ustedes les dificulte pronunciar para poder ayudarles con la pronunciation. Cartucho, teacher. Oh. Cartwrights. Repeat, cartwrights. Cartwrights. Cartwright. What else? Cheaper. Sí, más barata, ¿verdad?
Sí, pero más barata. Ok. Measured. Aquí está. Aquí está. Measured. Measured. Inexpensive. Hello? Minimum. Minimum. Okay. Dots per inch. Dots per inch. Okay, luego me dijo minimum amount. What else? Most inexpensive. Inexpensive. Cuando decimos inexpensive, ¿verdad? Significa que no es muy cara. Es como que digamos la barata. Y cuando decimos more expensive, ya decimos la. Ajá, las pajaritos, ¿verdad? Y las que nos toca, ¿verdad? Las pajaritos, porque ya están more expensive, no les llegamos. Ok, no, that's true. Yeah. Okay, very nice. What else? ¿Qué otra? Helpful. Helpful. Aquí, esta. Helpful. Around. Let me see. Around. Ajá. Tiene que andar como que around, ¿verdad? Around. Okay. Treats. Okay. Vamos a ver. Resolution. No es resolution, ¿verdad? No. Resolution. Purposes. Ok, ahora aquí hay algo que todos me, en la mayoría de ustedes me pronunciaban esto como, perdón, page, ¿verdad? La mayoría me decían page. Y es pages. Pages. ¿Por qué? Porque llevamos ese, ¿verdad? Es en plural. Pages. Ya le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo one page, una página, ¿verdad? One page. Two pages. ¿Se recuerdan la regla que les di para las terceras personas? De agregarles ese. Yeah. ¿Se acuerdan? Ya vamos a ver. Les traigo un examen de 350 okay. páginas para el lunes. Per person. Para llevar. Para llevar, dice Brenda. Hello. En la última, igual que en la última, en memory, al final de la oración casi, dice... Imagine or table white lines. Si es línea, es una línea. Y si son lines, son varias líneas. Lines. Sí. Vaya. Lo que le quería recordar es que la misma regla para en cuanto a la transformación, ¿verdad? De los verbos. En tercera persona, lo mismo es cuando hacemos en los nombres. Por ejemplo, page, la regla dice que hay que agregarle ese a todo, ¿verdad? Los verbos, pero en este caso los nombres, pages, agregamos ese. Página, páginas, ¿verdad? Memoria, memorias, ¿verdad? Pero en este caso... Es porque son plurales, teacher. Ajá, plurales. Línea, líneas. Ahora, lo que cambia son las pronunciaciones, ¿verdad? Por ejemplo, pages. Repeat. Pages. Listen. Pages.
Pages. Yes. Pages. 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 Ajá. Pay, pages, pages. 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 Si ustedes ya se fijaron, en el inglés es bien importante la pronunciation. Oh, yes. ¿Verdad? Entonces, aquí dice memory, memories. 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 Okay. Memory, memories. Memory, memory. Yes. Line and lines. Line and lines. Yes. Pages. Yes, Joanna, like that. In the message. Pages. Line, lines. Line. Ok, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Parece que aquí estaba otra. Let me see. Black and white. So yes. Aquí está. Purpose. Purpose. ¿Verdad? Purpose. 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 Ese es propósito, ¿verdad? Purposes. 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 No purposes, ¿verdad? No purposes, no. Purposes. 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 Y usted me dice, teacher, pero es que se escribe por, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser purposes? Si aquí está, no. No, pero es que es inglés, ¿verdad? Purposes, así se pronuncia, purposes. Purposes. ¿Y quién lo modifican? Tenemos que decir purposes. Purpose, purposes. Let me see, oh my God. Printer. Yes. Print. Print. Printer. Printers. Printers, yes, very nice. ¿Verdad? Entonces ahí, yo creo que ahí eso es clave y tenemos que aprender a manejarlo, ¿verdad? Yo creo que más que todo ahí estaba. Ok, entonces eso es fundamental, tenemos que aprendernos eso porque eso lo vamos a encontrar. Si yo le hiciera un examen oral ahorita, entonces ustedes tienen que acordarse de eso, leer las S, leer todo eso. Pero también no se preocupen, poco a poco lo vamos a ir dominando. Ok, teacher. Ok. Very nice. Ok. Y luego les dije que me ayudaran a practicar esta conversation, ¿verdad? Yes. ¿La hicieron? No. No, dijeron. Vamos a ver, quizás se les olvidó que tenía el micrófono apagado. Dijeron, no. Qué sentido. Ok. Vamos a ver si me ayuda a Jessica y Karina. Ok. Vamos a ver. Le elegí la mente, ¿verdad? Yo. Ok. Vamos a ver, va a ser Jessica sería Mike y Karina sería María. Okay. Okay. Thank you for giving. Okay. Jessica. Yes. Hello. Hello, teacher. Jessica, ¿ya leyó Jessica Mike? Hello. Hello, teacher. Okay. Do it. Thank you for calling the IT department.
Thank you for calling to IT department. Okay, let's see. Karina. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to find a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I did turn off today. It didn't. It didn't. I'm sorry. Let me send someone with a complaint for we send a new computer in no time. Thank you. Welcome. Okay, very nice. This is that. Thank you for calling to IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send some with the complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. ¿Verdad? Ok, pero nos vamos a quedar hasta ahí porque el tiempo ya se nos está agotando, ¿verdad? Yes. Ok, pero antes de todo también quiero recordarles que no vayan a enviar la encuesta, ¿verdad? Que la vamos a realizar el día lunes. Ok, teacher. Y que el día lunes sí le voy a pedir a todos que tengamos la cámara encendida. Ok. ¿Verdad? Porque es the last class, es the final class. Vamos a tener que realizar la encuesta de las 9, permítame, ya voy a revisar ahorita para no darles un horario que sea a esa hora, por eso les voy a pedir para que estén, bueno, es que tenemos que estar en toda la clase, ¿verdad? No es que solo me voy a conectar para la hora de la encuesta y me salgo, no, porque tenemos que terminar toda la clase, lo vamos a terminar siempre a las 10. ¿Verdad? A nosotros nos toca porque va a estar un encargado también de inglés corporativo, un supervisor, por cualquier duda, tal vez a mí se me vaya la chiripioca, como decimos, y ellos me van a ayudar ahí. Entonces a las 9 nos toca a nosotros. Vamos a estar en clase antes, pero a las 9 vamos a parar y nos vamos a dedicar todos al mismo tiempo a realizar la encuesta. Yo voy a estar dando las instrucciones de cómo vamos a hacer, qué parte va, de dónde la vamos a agarrar, etc. ¿Verdad? Entonces, para terminar alrededor de las 9:20. Entonces, todos tenemos que estar ahí para que podamos realizar esa encuesta. Vamos a hacerlo. Ahí viene todo lo que vamos a, lo que nos pide, ahí lo vamos a ir copiando y ya luego solo será su nombre y sus datos, ¿verdad? Pero una vez que, antes de terminar, mejor dicho, vamos a revisar todo para después darle enviar para no vaya a ser que lleve un error. Una vez que haya sido enviada, la encuesta le va a tirar un cuadrito donde dice encuesta completada. Si usted lo está haciendo en la computadora, le va a tomar una foto del teléfono y la va a enviar al grupo. No me la va a enviar a mí, la va a enviar al grupo. Todos tienen que enviar al grupo. Y si lo está haciendo en el teléfono y lo logra terminar, le va a tomar una screenshot, ¿verdad? Una captura de pantalla. Captura. Ajá. Y la va a enviar al grupo. Entonces, todo significa que todos van a tener que enviar eso al grupo. No a mí, ¿verdad? Por favor, no a mí, sino al grupo. Al grupo. Ahí en el grupo ustedes van a enviar esa captura. No sé si hay alguna pregunta, any question? No. No. Yes. Digamos que la última clase es el día lunes. Entonces yes. El examen final sería el día lunes o siempre el fin de semana. Si ustedes lo pueden realizar
Antes no hay problema, ¿verdad? Porque prácticamente, como les dije, ya el lunes, lo que no se aprendió en todo el modo, no lo vamos a aprender el lunes, mentira. Ya el lunes vamos a hacer un review de todo. Ahora, si usted dice, no, voy a esperar el review porque tal vez es algo que se me ha olvidado, entonces me voy a ir al review, después del review lo hago, usted decide. Pero si usted dice, no, yo me siento calidad, que aquí este lo voy a contestar en dos patadas, ¡pum! Yo lo hago, no hay problema. Entonces, este, it's up to you. Depende de ustedes, ¿verdad? Como ustedes quieran. Lo que sí es que el lunes ese examen tiene que estar terminado antes de las 12. Okay. Yes, ya no voy a poder recibir yo un examen el martes. No, porque ya finalizó el curso. Sistema solo permite hasta el lunes a las 11:59 de la noche, mejor dicho, no es ni a las 12, sino 11:59. 11:59. Ajá. Entonces, ustedes tienen que tener ese examen finalizado el lunes a las 11:59. ¿Verdad? Si ya usted lo envió después de las 12, lo siento, pero entonces ahí ya vamos a tener problemas. ¿Verdad? Y no, it's not for me, because it's the system. Es por el sistema. Okay. Okay. Yes. Okay. Okay. Very nice. Y este, bueno, el lunes tenemos la última. Les vuelvo a repetir. Es necesario que estemos las clases completas por los minutos que la plataforma, ¿verdad? Hay algunos compañeros que necesitan minutos. Entonces, yo los quiero ver a todos, aunque no sea yo el maestro, pues los quiero ver en el siguiente módulo, ¿verdad? Porque pues todos tienen capacidad, todos, unos son buenos en un aspecto, otros en otro, ¿verdad? Y otros tienen la capacidad de ser buenos en todo, otros van, ¿verdad? También aprendiendo un poquito de lo que no son buenos y se van complementando, but that's good. Y han aprendido bastante, muchos de ustedes han aprendido bastante. Entonces, me gustaría verlos a todos en el siguiente módulo. No me gustaría darme cuenta de que uno de ustedes de repente le toca repetir módulo 2 porque no cumplió los minutos. Tal vez no porque no haya aprendido el inglés, sino porque no cumplió los minutos, porque es una parte fundamental. ¿Ok? Ok, qué chévere. Ok, thank you very much. Voy a pasar asistencia y me dicen present, ¿ok? Ok. Very nice. Oh. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Alas, Antonio Alas Mengíbar. Present. Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present. Ok. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimián Elizabeth León de Estrada. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Ya casi. Okay. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Luciana María Renderos Aguilar. Y Mayra Rosana Hernández Flores. Present, teacher. Okay, very nice. Okay, people, me gustaría que si Ana Marisol Mendoza se puede quedar unos minutos conmigo después de la clase. Ok, teacher. Ok. Ok, the rest, see you tomorrow, iba a decir. I'm sorry. See you on Monday. Yes. Okay, happy weekend. Bye-bye. Okay, teacher, good night. Good night. Bye. 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 Goodbye. Bye. Good night. Bye. Goodbye. Goodbye. Okay, teacher, give me one moment, please. Okay, okay.
Hello, teacher. Hello, hello. Ok. Okay. Tengo problemas acá porque me sigue conectado a Nelson. Very nice. Insafor, ¿verdad? Como usted le dije aquel día, le da unos minutos. El problema ha sido que como hay dos compañeros que no asistieron, entonces, y yo no le puedo dar, no me puedo quedar sin dar esta asistencia, ¿verdad? Personal. Entonces, okay. Por eso, no lo quise decir así, ¿quién quiere? Porque yo sabía que iba a ser difícil. Mejor le pregunté, pues si no podía usted, iba a buscar a alguien más, ¿verdad? Ok. Pero sí, por si usted tiene alguna duda sobre algún tema, pues, de los que hemos visto, me puede decir y yo le puedo ayudar. Ok. Solo un poco me cuesta con la estructura, bueno, con la escritura de algunas, como... Más que todo cuando son preguntas. Uh-huh. En el tema de ahora está todo bien. Todo uh-huh. Lo noté. Sí. Sol, ¿en cuál es que tiene un poco más de dificultad? Un momento. With the WH question? No, ¿verdad? Estamos bien en WH question. A little, un poco. Con okay. Ese un poco, yes. Ok. Cuando, sí, más que todo para estructurar la oración me cuesta bastante. Oración. Ok, cuando decimos... Cuando es pregunta. Ok, cuando decimos estructurar la pregunta, vamos a ir acá. Okay. Cuando decimos estructurar la pregunta, nos referimos a las preguntas en general. Yes. Ok. Very nice. Vamos a ver, por ejemplo, si usted, cuando va a crear una pregunta, lo primero que tiene que saber es que lo que va inicialmente es el auxiliar, ¿verdad? So, digamos que es el simple present. Ok. Entonces sería primero... El auxiliar, ¿verdad? Supongamos que aquí estamos hablando con simple present. ¿Sería uno de los auxiliares? ¿Cuál sería? Do. ¿Verdad? Do. Luego necesitamos el subject. Elige un subject. ¿Qué va con you? We. Do we. Luego el verb. Simple present, ajá. Do we play? Do we play? Uh-huh. Y ahora el complement. Puede ser como un lugar. Do we play? Recuerda que play es jugar, ¿verdad? O ejecutar. Puede elegir un instrumento, puede decir un deporte. Play the guitar. Do we play the guitar? Right? Y el question mark. Do we play the guitar? Okay. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que cambia, ¿verdad? Y luego, si fuera la respuesta, ¿verdad? Sería yes. Yes, we do. Yes, we do. Si queremos contestar de una forma corta, ¿verdad? Si queremos contestar okay. De una forma completa, yes. We play the guitar. Y si usted se fija, lo único que hacemos es, mire. Cambia el orden. We play the guitar y solo le agregamos el do al inicio. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta, que en las preguntas todo el tiempo va el auxiliar del inicio. Y es como tener como en mente la estructura. La estructura memorizada. Primero va el auxiliar. Luego el sujeto. Luego el sujeto. El verbo. El verbo. Y luego el complement. Uh-huh. Y lo mismo es si lo hacemos en present progressive.
¿verdad? Ok. Elijamos el, ¿cuál es el verbo to be? Un verbo to be, elijamos. Be. Ajá. La derivación. Tiene tres derivaciones, ¿se recuerda que les expliqué el verbo to be? I. Am, is, are. Oh, okay. Mm-hmm. I. Okay, ese es el subject. I, teacher, I don't remember. Okay, el verbo to be tiene tres derivaciones, que son el am, el is y el are, ¿verdad? Am es para el subject I, sí, y el is es para las terceras personas, para he, she, tercer, ¿verdad? In it. Are es para you, we, and they, ¿verdad? You, we, okay. 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 Am. Am I, ¿verdad? Sería am I, porque es pregunta. Mm-hmm. Okay. Am I working in an office? ¿Verdad? Am I working in an office? Yes. Respuesta corta, ¿verdad? Yes, I am. Yes, I am. Y si fuera una respuesta larga sería yes. I am working in an office. In an office. Entonces es la misma estructura, si se fija. Yes. Auxiliary, que es el caso del verbo to be. Subject, verb with ing, and the complement. Okay, teacher. Okay. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, teacher. Okay. See you tomorrow. Okay. On Monday. On Monday, yes. Okay. Bye-bye. See you. Bye. See you.